Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su programa Más Deporte, con el que trataremos de llevar hasta sus hogares toda la información deportiva que acontece en nuestro municipio y la región. Empezamos contándoles que el atleta más reconocido del municipio de Urrao consiguió un nuevo triunfo en su carrera deportiva. Se trata de Eno Gaviria, que esta vez lo consiguió en el Campeonato Nacional de Trail realizado en el Valle del Cauca. El año 2017 ha sido muy activo para el deportista Eno Gaviria, donde ha participado en diferentes pruebas a nivel nacional. Sí, gracias a Dios, este año tal vez unas 8 participaciones, una de montaña, en calle, subidas en calle, estuvimos en Río Negro, estuvimos en La Ceja, medias maratones, otras más cortas en la ciudad de Medellín. Este atleta, el más reconocido del municipio de Urrao, logró un nuevo triunfo en el Campeonato Nacional de Trail, ocupando el segundo lugar de la general y el primero en su categoría. Bueno, gracias a Dios fue una gran carrera, íbamos con una buena preparación, pudimos lograr un buen ritmo durante la carrera, fue muy difícil, los competidores muy fuertes. Desde el kilómetro 2, 4 personas estuvimos en la punta de la carrera hasta finalizar la carrera con 2. Afortunadamente yo pude estar ahí disputando el final de la carrera, pero el amigo de Fusagasugá fue más fuerte en esos últimos 60 metros y con algunos pequeños inconvenientes ahí pues que hacían parte de la carrera, digamos un obstáculo como pasar el río antes de llegar a la meta a unos 60 metros, y ahí me escogió esos 4 segundos y bueno, fue un gran ganador, donde tuvimos los últimos 12 kilómetros él y yo solos en la punta, disputándonos paso a paso la carrera, pero bueno, tenía que haber un ganador y esta vez le tocó a él. De todas maneras creo que cumplimos, dimos lo mejor en la carrera, hasta el último momento luchamos, y eso nos deja muy, muy contentos. Con una buena preparación y estrategia, Eno logra nuevamente un triunfo más en su carrera deportiva, gracias al apoyo que le han brindado sus amigos, esos que deja el deporte. Y es importante reconocer que hay personas que nos apoyan incondicionalmente. Aquí en Urrao, por ejemplo, Iván Larrea, César Arcila, Rigo, el de la trilladora, también me ha aportado. En Medellín, a un grupo de amigos que se llaman Los Trotones, que gracias a todos ellos, a mi familia, pude estar en esa carrera y he podido estar en muchas otras tratando de dar lo mejor. Decirles a ellos que la mejor forma de yo agradecerles por su colaboración es corriendo bien, y que siempre que decido ir a una carrera es porque estoy seguro de que he hecho una buena preparación. A veces las cosas no se dan, a veces el resultado final no es el que uno quiere, pero sí hay que ir convencido de que la preparación es buena como para ir a hacer una representación decorosa para uno, para nuestro municipio y para esos amigos que nos ayudan. Bueno, dependiendo de la distancia y del tipo de terreno, uno comienza a hacer la preparación. Por ejemplo, para la de montaña se hizo mucho fondo, mucha subida, entrenamientos de 3 horas, casi 4 horas. Y para cada distancia, entonces uno se programa, ¿cierto? Si va a hacer media maratón, entonces se le baja un poquito la montaña, se hace más fondo. Y dependiendo del terreno, si por ejemplo en Río Negro, que es muy quebrado, entonces hay que hacer recorridos parecidos a esos. Sin embargo, hay veces que desvían los recorridos a última hora, pero si uno llega con buena preparación, uno corre donde lo larguen, eso es inevitable. Lo importante es la preparación. Si uno se prepara bien, a conciencia, y mientras la salud esté bien, uno corre donde sea, en el terreno que sea uno puede correr. Sin importar el poco apoyo que este atleta recibe, sigue preparándose para recorrer las carreteras y montañas del país, dejando su nombre y el del municipio por lo alto. Ahora, este 17 de septiembre, si Dios quiere, participar en la Media Maratón Internacional de Medellín, y tenemos otra de montaña en octubre,
que aún no he decidido la distancia que voy a hacer, porque hay hasta 60 y hasta 120 kilómetros. Entonces vamos a ver cómo vamos llegando allá para definir la distancia. Eno le regala un mensaje a toda la comunidad urraeña para que realicen actividad física y para que los padres apoyen a sus hijos. Yo creo que es vital motivar a los niños, inculcarles buenos modales, inculcarles un buen hábito deportivo, y la mejor forma de educarlos es dando el ejemplo. Entonces, papá y mamá, hay que salir con ellos, motivarlos, ayudarles, hay que exigirles, ¿cierto? Pero exigirles en otras cosas, pero que el deporte sea un aliado para esas exigencias, ¿sí? Si haces esto, entonces te acompañamos, te invitamos, te regalamos con qué entrenar, por ejemplo, ¿cierto? Y bueno, a todos esas personas que lo hacen por salud, que lo sigan haciendo, porque es maravilloso saber que la salud de uno depende en mucha parte de uno mismo, ¿sí? Y que el deporte es la mejor forma de tener una salud estable, de estar alejado de muchas cosas que no nos convienen. Y como te decía ahorita, educar con el ejemplo. A los niños hay que darles el ejemplo, y lo demás no les llegará tan fácil. La pasión por este deporte es más grande que los obstáculos que se interponen en el camino, así como este aficionado que hace todo lo necesario por llegar a la meta. En la Escuela Normal Superior Sagrada Familia se dio inicio al torneo de fútbol de salón femenino, una oportunidad para incluir a las mujeres y dar la oportunidad de conocer sus talentos deportivos. En lo que resta de la jornada escolar, las mujeres de la institución educativa normal superior tendrán la oportunidad de disfrutar de una manera diferente de sus descansos, ya que se dio inicio al torneo femenino de fútbol de salón. Un torneo que el docente vio la necesidad de organizar debido a la gran demanda de participantes de microfútbol de género femenino, y es un incentivo para equilibrar, digamos, esa igualdad de género, esa equidad de género, debido a que los hombres ya tuvieron la oportunidad en este deporte. Entonces es también para que ellas también saquen ese espacio de entretenimiento. 6 equipos son los que hacen parte de este torneo, desde los grados séptimos a 11, incluyendo la formación complementaria, donde los equipos son conformados de manera equitativa. En este torneo va a tener un tiempo estimado de lo que resta del año escolar. Hay equipos de la formación complementaria, equipos del grado octavo, noveno, el grado décimo, y niñas del grado séptimo también. Es un torneo de 6 equipos donde se va a jugar todos contra todos, y van a pasar a semifinales 4 equipos, y 2 equipos llegarán a la final hasta que uno sea el campeón. Sí, me parece muy bien que hagan todos estos torneos, porque están metiendo más a las mujeres en la sociedad, a las mujeres en el fútbol, a que salgamos adelante, a que nosotras podamos llegar a ser mejores o igual que los hombres. Muy bien, porque uno no es como lo típico de ir a comer y descansar, pues como de escribir y todo eso, sino también como hacer lo que a uno le gusta, con lo que uno se siente bien. Entonces, Me han parecido un poco difíciles, ya que saben, pues hay algunas que saben jugar mucho, pero ya uno con el partido ya ganado, ya uno se tranquiliza y ve para el otro partido. Conjuntos femeninos que se preparan para disputar este campeonato, algo que las motiva aún más a la hora de enfrentarse a sus rivales e incluso darles nombres creativos a sus equipos. El equipo se llama Super Team. Bueno, cuéntanos, ¿por qué es? Porque, pues, en inglés pues es la traducción de Super Equipo, y pues nosotras sentimos que entre todas nos entendemos y eso, entonces por eso le quisimos poner ese nombre. Bueno, el nombre del equipo es Las Peques. Nos estamos preparando más que todo en el trabajo en equipo, en que los pases se hagan acordes para poder llegar a ganar. Las selecciones juveniles y mayores del municipio de Urrao y Carmen de Atrato
se enfrentaron en la segunda fecha del torneo intermunicipal de fútbol. Allí se vivió un verdadero espectáculo deportivo. En condición de local, los seleccionados de Urrao enfrentaron a los carmeleños. Gran parte de la comunidad urraeña acompañó a los verdeazules, que lograron la segunda victoria en línea. Sí, ha sido un buen papel, pues la idea eran los tres puntos, eso fue lo que cogimos, tres punticos. Y vamos por más, a seguir campeón. Pues campeón, campeón, hay que ser campeones. Pienso que hay que seguir trabajando con mucha humildad, con mucho respeto por los rivales. Hasta el momento se está haciendo un buen trabajo, pero como les dije, esto apenas está empezando, entonces todavía falta mucha tela por cortar. La jornada para los del Valle del Penderisco fue más que positiva, pues ambos conjuntos se impusieron e incluso los jugadores del combinado visitante reconocieron el buen proceso de los dirigidos por el profesor Mauricio Montoya en el terreno de juego. Muy exigente, se hizo lo que se pudo, no logramos lo que queríamos, pero aquí seguimos. Sí, es muy duro, pues no que en el juego hay que aprender a ganar y a perder. Pero vamos con toda. Me da más motivación porque al ver que es el más chiquito no es impedimento para enfrentarme a ellos, entonces no, con toda. Los pequeños, o sea, los juveniles, es un proceso. Acabamos de subir 9 sub-13, que acaban de salir de Ponifútbol. Hoy jugaron 4. Un lateral, los dos delanteros, los pequeños que vistes, y un volante. Para nosotros es mucha ganancia que esos chicos con 13 años estén jugando en una juvenil y que jueguen a ese nivel. Es importante para nosotros por el proceso que llevamos. Nosotros trabajamos con una metodología de la corporación alemana en la cual yo soy instructor, que se llama Fútbol con Principios y Valores. Para nosotros fue un éxito lo de la juvenil. En mayores esperábamos más, porque hemos trabajado en un equipo que empezamos un proceso el año pasado, llegamos a semifinales, pero la mayoría de nuestros jugadores trabajan en la mina y hoy tenemos más o menos 5 o 6 que salieron a las 7 de la mañana de trabajar. El trasnocho es pesado y hoy les costó, nos costó, porque no dieron el 100% de lo que estamos acostumbrados a verlos jugar. Entonces, por ese lado nos vamos un poquito con un poquito de bronca, perdón por la redundancia, porque nosotros sabemos que el equipo es más. Buen equipo, me pareció de Urrao muy buen equipo, un buen rival, nos deslució, pero también aprendimos mucho. Creemos que el partido de vuelta va a ser muy interesante. A este encuentro asistió el primer mandatario del municipio del Carmen de Atrato, quien reconoció la importancia de apoyar estos procesos deportivos. No, muy contento de estar en el municipio de Urrao. El municipio de Urrao es un municipio muy querido, la gente es muy amable y los compromisos que tenemos frente al deporte son fundamentales y hoy decidimos venir a apoyar al municipio del Carmen de Atrato. Lamentablemente pues perdimos el partido, pero creo que fue un buen partido y la gente de Urrao, el municipio de Urrao, tiene un equipo excelente. Al final Urrao se impuso con ambos seleccionados. El próximo encuentro de ambas escuadras se disputará el domingo 24 de septiembre ante su similar de Pueblo Rico en condición de local. Bueno, Yulisa, buenos días, el cual vamos a trabajar pues como músculo grande, la pierna, el cual vamos a comenzar con esta prensa. Un saludo a todos los televidentes del canal Aupur y un saludo a toda la administración municipal. En esta máquina vamos a hacer 4 de 12, el cual vamos a trabajar los cuádriceps, que es el músculo
anterior de nuestra pierna. ¿Listo? Vamos a recuperar por 40 segundos y vamos a hacer 4 de 12. Sube la máquina arriba, quite solamente el seguro derecho hacia un lado y la ejecuta. Ahí, sube. De la que baje más. Eso. Muy bien. Pero mi amor no me niegue la mano. Como segundo ejercicio, vamos a traer la extensión de cuádriceps, el cual yo diría que es una de las máquinas más importantes que también tiene la pierna, aquí el cual vamos a trabajar ahorita los isquiotibiales en forma contraria. Compañera Yulisa, hacia arriba, vamos a traer 4 de 12. Tercer ejercicio, vamos a trabajar los isquiotibiales y ejerciendo un poquitico la cadera, que serían pues como dos músculos muy iguales para este ejercicio. Sabemos que en la forma del caminar casi siempre se trabajan los cuádriceps, pero es un músculo tan fácil para trabajar. A veces cuando vamos a trabajar los isquiotibiales puede haber un poquitico de dificultad porque es un músculo que es demasiadamente pues que involuntario, que no se trabaja, el cual tenemos esa máquina para ejecutarlo. Vamos a trabajarlo 4 de 12. Vamos a trabajarlo hasta arriba, hasta 90 grados, ahí, y devuelve, y sostenido, me la trabaja. Como cuarto ejercicio, vamos a trabajar los gemelos, el cual es un músculo que también hay que trabajarlo siempre pues cuando traemos la pierna, porque no vas a hacer un músculo del tren inferior. Este ejercicio lo podemos ejecutar en esta máquina que la tenemos acá, la podemos hacer con mancuerna, o la podemos hacer con barra, o la podemos hacer con el mismo peso corporal. ¿Listo? Tiene muchas opciones. El cual, compañera Yulisa, vamos a hacer 4 de 12 ahí, sacamos el seguro y hacemos una empinada normal sentada. Muy bien. Hemos terminado la rutina por el día de hoy, el cual trabajamos el tren inferior, la pierna. Es un grupo muscular que aquí en el gimnasio se trabaja todos los días con los usuarios y las usuarias. Espero haya sido de sus agrados. Espero que vengan y asistan al gimnasio. Recordamos nuestros horarios, 4:30 de la mañana, 10 de la mañana, en la tarde, 4 de la tarde, 9 de la noche. Sábados, 4:30 de la mañana a 9 de la mañana. Por su salud, muévase pues.